El prestigio de la Universidad de Santiago brilla en Shanghái. La Facultad de Matemáticas figura entre las 100 primeras en el listado elaborado en China. Reconocimiento pues, a ese trabajo que, y esa planificación que temos feito desde fai moitos anos e desde logo pues, é unha alegría. O que mide o ranking de Shanghái pues, son determinados aspectos da actividade investigadora, sobre todo da actividade investigadora que se desenvolve na facultad. É un motivo de orgullo estar entre os 100 primeiros centros do mundo. Trabajo, más talento, más investigación, igual a éxito. Puede ser la fórmula para esta facultad de matemáticas, pero en realidad la fórmula es mucho más compleja. En formar investigadores cada vez de máis alto nivel, en que a xente fixe as estancias de investigación en centros, nos principales centros do mundo. Temos unha moi boa proxección internacional e por eso os nosos artículos pues, están moi citados. Alumnos de estas aulas han ayudado a resolver el crimen de Eva Blanco, elaborando un programa informático con el que trabajó el Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Compostela. Es solo un ejemplo de lo que aquí se cuece. Desde ir a un caixero automático, sacar cartos, a hacer compras por internet, MP3, MP4... Además de estar presentes en todo, las matemáticas están de moda. Para mí que siempre estuvieron. Tienen ese grado de belleza, ¿no? Que podes precisar os límites do que estás facendo. Dos novas carreras que ofrecen la doble titulación en matemáticas y física y matemáticas e informática tienen las notas de corte más altas en Galicia. Siempre desde pequeño me han gustado. Aquí no te vas a topar a todo el mundo como estereotipo de persona que a xente ten en mente cando pensa no matemático. Hai de todo. Pero los recortes esconden un riesgo. Los investigadores que se marchan al extranjero no suelen volver. El profesorado está envejecido y eso rebaja la productividad. Dentro de muy poquinho tempo, a situación na que estamos, esta situación, ¿no?, de que nos deixe estarnos neste ranking, pues va a cambiar totalmente y non dentro de un par de anos ou tres, eu non creo que podamos estar aquí facendo entrevistas. Por mucho que le den vueltas a la financiación universitaria, aquí no salen las cuentas.